dicen guapi y tengo 10 años de edad. ¿Por qué te dicen guapi? Porque cuando nací, pues nací morenita y mi abuelito me puso guapi. Por guapa. Con unos ojos llenos de una chispa y una sonrisa que le hace honor a su nombre, Ángeles es el claro ejemplo de que nada debe quitarnos las ganas de sonreír. A su corta edad, le detectaron leucemia. Tenía 7 años cuando me la detectaron y me sentía muy cansada. Y me empezaron a doler mis huesos y ya no quería comer. Y me dio mucha tos, fiebre. Ángeles es originaria del municipio de Ayutla de la región Costa Chica y entiende perfectamente que esta enfermedad cambió su vida. Su cuerpo ya no es el mismo, su energía ha ido a menos. Jugaba a las escondidas, a las atrapadas, y salía a correr y ya después ya no tenía ganas de hacer nada. ¿Extrañas a tus amiguitos? ¿Extrañas todo eso que ya no puedes hacer por la enfermedad? Sí. Sin embargo, los sueños nadie se los quita. Con entusiasmo dice que quiere ser profesionista. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres estudiar? Cuando ya regreses a la escuela y ya termines la secundaria, la preparatoria, ¿tú qué te gustaría? Doctora. ¿Por qué? Porque quiero curar a los niños de cáncer. Actualmente Ángeles y su madre reciben ayuda de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de Acapulco, AMANC. Mencionan que sin ese apoyo difícilmente hubieran podido venir hasta Acapulco para seguir su tratamiento. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.